Pero las amenazas no siempre llegan en forma de marea roja. Otras veces tienen dos piernas e intenciones nada buenas. En la cofradía de Cangas estaban cansados de sufrir robos de material en las bateas, pero también de mejillón o incluso de zamburiñas. Muchas veces checan, no saben lo que hay, levantan, collen e vanse. Claro, o daño ainda é maior, non? Que che cortan o ciclo que ti estás traballando para poder obter esa semilla. Ahora ensayan la puesta en marcha de una novedosa alarma. Novedosa porque está especialmente creada para funcionar aquí, en alta mar. En la estructura de madera, multitud de sensores son capaces de distinguir si acaba de llegar un trabajador, un ladrón o una gaviota. Pueden saber incluso, pues estamos hablando de un funcionario o de un trabajador que vaya a batea a esas horas, que tenga un peso determinado, que se mueve de una forma determinada. Trabajamos todo ese análisis, elaboramos pautas de comportamiento, podemos distinguir, chegar, nos temos a esperanza de chegar a distinguir pues, se realmente a persona que está encima é un traballador ou non é un traballador, o sea, podemos incluso chegar a iso, non? Cuando salta la alarma, los datos son enviados a la central y llega el apoyo aéreo. Indo hasta o punto onde está a batea, un sistema GPS, sitúanse aproximadamente sobre os 25 metros por riba da batea, identifican o intruso e automáticamente pues, chega asistencia humana avisando pues, os correspondentes elementos de seguridade, a policía. El ladrón ha sido cogido infraganti, con las manos en el mejillón. Es la idea de esta empresa de Vigo, que sigue pendiente del permiso para operar con drones, porque de momento no hay legislación. É capaz de medir as velocidades que hai do vento para mantelo sempre recto, compensar o que veñen sendo as forzas do aire para que el se manteña completamente quieto no aire. Tamén ten un sistema de videovigilancia, o sea, unha cámara. Temos cámaras de alta fidelidade, unha antena GPS, que se encarga de emitir a señal de vídeo. Mejillones más seguros y dueños más tranquilos, que pueden recibir en el móvil cualquier alerta. La idea es que en el futuro estos sensores detecten e incluso predigan las mareas rojas y la presencia de toxinas.